Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri. Aquí estamos abriendo sobrecitos, abriendo, buscando los tots, esa enfermedad que tenemos todos aquí en el FIFA, buscando los jugadores más destacados de la Liga BBVA, los tots de la Liga Española. Bueno, aquí estamos ya abriendo el primer sobrecito. Martínez, Javi Martínez, de Bayern de Múnich, de 84. Así, lo único destacable. El resto, bueno, lo típico. Contratos, forma física, patatín, patatán y cosas que hay que mal vender, como dice el otro. Esto lo quitamos aquí. A vender, eso es. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Es la primera vez que me pongo así a abrir buscando jugadores especiales, buscando tots, así en vivo. No es que me haga mucha ilusión. Bueno, sí, realmente sí que haga más ilusión. ¿Por qué no? Joder, que tengo con Cristiano, que tengo con Messi, algo de esto. Siempre está muy bien. Pero pierdes mucho dinero, joder, todos lo sabemos. Mira, es que... Mira, vaya morralla, vaya mierda de sobre. Joder. Mira, país. Es una vergüenza. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo... tú ves vídeos de YouTube de gente super pro del FIFA abriendo sobres que se gastan un dineral, un auténtico dineral abriendo sobres para que te toque un puto, no sé, yo que sé, un Neymar o... por favor. Pero como somos así borregos y caemos a la tentación, pues ahí está. Yo también me gusta abrir unos cuantos sobres de manera más humilde, no gastando tanto dinero, pero bueno, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Decía el otro. Otro sobre de mierda. Ahí está, me guardo los contratos. Y tengo aquí, coño, el sobre cesión y... sobre cesión y un sobre oro. Bueno, a ver qué sale de aquí. Otro sobre de oro de regalo y un sobre de cesión, un jugador cedido. Es la primera vez que me sale algo de esto, ¿eh? No me prodigo mucho en Ultimate Team, pero bueno. A ver qué sale de aquí. A ver, sobre oro. A ver qué toca. Joder. Pero vamos a ver. Mosquera, que ya lo tengo. Y esos dos también, pero... es un poco decepcionante, la verdad. A ver, sobre todo cedido. A ver qué sale aquí. ¡Ojo! 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 ¡Vamos! Ibai, me toca Lucas Pérez. Cedido 7 partidos. Joder, si antes hablo, me ha tocado el primer touch de mi vida. El primer touch de mi vida cedido, pero me ha tocado. Que hay mucha gente que los abre y ni cedido lo sale. Ahí está, Lucas Pérez. Y tanto que ando con Lucas Pérez Yves en mis equipos, siempre jugando con él, siempre... joder, al final me toca Lucas Pérez tots. Cedido, sobre cesión. Ahí está, 7 partiditos. 84 de ritmo, 89 de tiro, 86 de pase, 86 de regate, 37 de defensa, 80 de físico. En ese sobre cesión, 7 partiditos para disfrutar de él, para hacer ahí un poco de review. A ver qué sale de ahí. Y estoy viendo ahí mil moneditas también de regalo. Así que bien, joder, muy bien. Sobre cesión este te ha salido de puta madre. Eso sí, me ha salido de los tots de la Liga BBVA más pelado. Pero es Lucas Pérez, que tiene un significado especial para mí como deportivista que soy. Bueno, está. 84 de ritmo, 89 de tiro, 86 de pase, 88 de regate, 37 de defensa y 80 de físico. Muy, muy completo. Hay que meterle ahí una cartita de ayuda. Seguramente le meta al con para mejorar un poco el ritmo del tiro también. Pero bien, ahí está, sí señor. Así sí. Así por lo menos da un poco de gustito gastarse los dineros. Primer touch, esperemos que... joder, una vez de estar aquí que toque algo más. Bueno, me quedo con esa camiseta que está chula. Con esa cartita de química de jugador, centinela. Y nada, venga, vamos a jugar. Vamos a seguir abriendo, a ver si tenemos suerte y nos toca alguno en propiedad, ¿no? Que también es lo suyo. Desde momento ya este tots de Lucas Pérez ya nos va a ayudar para jugar el torneo. Para ver si no, sí, pues seguimos a Rubén Castro en ese torneo especial de la Liga BBVA para conseguir al jugador del Betis. Bueno, otro sobrecito. Jonas, jugador de Valencia, destacable. Pizzi, que ya lo tengo en versión IF. Y nada, el resto
Mierda al sol. Mierda al sol. Ah, no, fuera, 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 fuera. Bueno, tenemos ahí. Y el Blackburn, está chulo. Y la forma y los datos, lo típico. Lo típico que necesita ayudar un poco los partiditos, que bueno, se me acumulan, porque tampoco es que juegue mucho. Tampoco dispongo de demasiado tiempo para jugar. Y el que tengo lo invierto donde vengo, por favor, que también juego bastante en NBA, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a por otro sobre. Sobre oro único, es que 500 FIFA points. Madre mía, vaya traco, menor. Vamos allá. Harry Kane, medio 81. Y Williams, también en defensa del Swansea, medio 81. Me quedo con Kane porque es un delantero bastante conocido, pero básicamente por eso, no por otra cosa. O sea, el resto. El resto es que. Te quita las ganas. Realmente te quita las ganas de seguir comprando, ¿eh? Bueno, White Hart Lane. Me gusta White Hart Lane. Vamos a dejarlo ahí. El resto. A vender. Es que aparte solo te vienen 12 cartas este sobre oro único. O sea, poquísimo. Sin embargo, este que gastas menos points, son 300. Te vienen 24, que te vienen el doble. Aún puedes sacar algo de rendimiento, entre comillas, vendiendo la morralla. A mierda. Otro sobrecito más, Tyson, del Shakhtar Donetsk. 90 de ritmo, 85 de regate. Bien, bueno, me lo quedo. Nunca sabes qué te puedo aportar. Estoy viendo ahí, Wendt, Torosidis, Ivancic, jugador de Levante. Pero poco más. Está. Nada, como veis son 24, sí, he dicho que son 24 cartitas, pero es que, ya veis, de contrato son 40.000. Pues una física, otro tanto de lo mismo. Bueno, esto sí, lo del legado se puede aprovechar. Y poco. Ahí está. Seguimos dándole, vamos a pasar a otro sobre. Voy alternándolos, pues básicamente por... A ver si así, pues mira, pues toca algo, porque... Solo abriendo los 500 igual me puedo morir. Venga, vamos a por otro más. 500 FIFA points, 500 FIFA points. Joder, Dios. Es que daros cuenta que 20 euros son 200 FIFA points. Es que son caros de cojones. Para la mierda que te dan. Coño, bueno, Diego Costa no ha sido su mejor temporada. Pero bueno, está bien, medio 86. Ojo, medio 86. Está muy bien, está muy muy bien. El jugador en sí, no por el resto, es lo de siempre. Contratitos y demás. Esto me lo quedo también, porque no tengo muchos managers de la Premier, pero de la NBA no tengo. Seguimos. Pasamos a otro sobre, Jumbo Premium. 300 y venga, ala. Pa'lante. Venga. Musler. Otro porterito más, para cuando hagamos el próximo Porteritos Challenge. Que si os ha gustado, está ahí en el. Para que le echéis un vistazo en el canal. Que es que hicimos con palomitas quemadas. Que seguramente lo repitamos, ¿eh? Pero seguro que va a salir mejor de lo que ha salido el primero. Bueno, más estadios, más camisetas. Cosillas también repetidas por ahí. Nada, bueno, todo. Todo para vender, al fin y al cabo. 3.000 monedas, ahora, venga, para la hucha. Y continuamos, ya veis que bueno, tuvimos la suerte al principio de la cesión de Lucas Pérez Tot, pero no hay chicha, no salen las cosas, no salen. Están a un jugador así medianamente bueno, pero no. Pero vamos a ver. Otro análisis izquierdo, tengo 80.000 análisis izquierdo. Me lo guardo para venderlo después, pero. Madre mía, ya es que hasta me da pereza ya cogerme los contratos y todo. Stamford Bridge y la... ¡Oh! La bombonera. Bien. No, la bombonera la quiero. La bombonera tenía fijación con ella. Quería ponérmela de fondo. Como veis, tengo el estadio del Parsons, que es Fratton Park, que es un estadio muy bonito, pequeñito, muy cuco, o sea, muy estilo inglés. Y ahí está. La bombonera es mítica. Qué bonita. Bueno, pues mira, ya otra cosa había que más he visto los sobres. Después dejando un partidal, pues me sale la bombonera. Está muy bien. Sí. Vamos a por otro sobre, Jumbo Premium. Venga, hombre. Chen Yu.
que no conoce ni su padre. Ah, no, dado por culo, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contratos. Más forma física, son 3, son... Joder, pero... mil monedas, bueno, pues mil monedas. Pero es que... y no sale un puto touch de mierda. Ni touch, ni man of the match, ni if, ni su puta madre, joder. Lo que pasa es que somos gilipollas y vamos y compramos y compramos y compramos y compramos. Vale, ya se me acabaron las monedas. Ahora solo puedo comprarme un sobre oro premio. Ya se me ha acabado, ya se me ha acabado. Ya está tanta, nada. Nada, ¿para qué? Para que me salga Rafinha. Que el juego es medio juego. Ay, Dios mío. Contratos, a sumar. Forma física, entrenamiento de porteros. Y el resto. Carretera. Nada, venga, pues ahora coger más monedas. Bueno, pues no me he podido resistir. Me he cogido otros 20 brillos de monedas. Y vamos a seguir abriendo. Que viene aquí Rodrigo. Vale, Rodrigo Moreno, Salvador Agra, el que estuvo en el Betis. Y poco más. Poco más. Poco más. Nada, nada. Seguimos para Vico. Otro más. A ver. Dale ahí, Margarito. Sale Xavi Alonso. 33 de ritmo. Fenomenal. Lo único que destaca de ese tío es el pase. Oye, este Suso, el que estuvo en el Milan, en el Madrid. Me sonaba su cara un poco. Es que ya me aburre, que me aburre abrir estos sobres. Por eso no suelo hacer. No suelo hacerlo porque me pierdes dinero, pierdes tiempo, son coñazo. Vale, que sí, que abro sobres, pero de cromos. Igual es peor todavía. Pero bueno, pues es una función como cualquiera. Abriste sobres de cromos del FIFA, que sabes que cuando sabes ejercicio que esto no te vale para nada. Pues, lo dicho, que yo lo veo una chorrada, pero es que lo hago porque como está todo el mundo con el hype de que los tops de la Liga BBVA que vienen ahí, que si Cristiano Ronaldo 99, que si de Messi, que si tal, que si Luis Suárez 98, que sale Lucas Pérez, pues deportivista, está bien, bueno, pues sí, pues venga, vamos a jugar, pero no... No me acaba de convencer, no me convence. Ya veis. Nainggolan. Bueno. Tienes estos bastante equilibrados. 80 de ritmo, 70 de tiro. Bastante bien, me lo quedo. Pero el resto. Nada. A quemarlo vivo. Qué cabrimiento, Dios, tanto contrato y tanta vida. Pero bueno, en no vez de gastar el dinero, por lo menos guardarlo. Si no, siempre se puede vender. A ver si está en Almería. Mira qué chulo. A ver, venga. Venga, cabrón, ya acabo con las monedas de una puñetera vez. Y ya me saco de esto, que lo único destacado ha sido... Y para eso un tots, pero cedido. Cedido, mi equipo. 7 partidos. Cuando acaben los 7 partidos, ala, por ahí se va. A tomar bien. Venga, por favor, que salga algo, que se me acaba el partner, el money y todo. Tengo un mollón de porteros ya, pero es que no me aporta nada. No me aporta nada, lo voy a guardar, pero porque sí, porque me gustan los porteros, pero... No me ayudan nada. Estos de EA Sports se lo montan muy mal, Se lo montan muy mal y esto tiene que cambiar. De alguna forma tiene que romper por algún lado. No, ya no me quedan. Ya no me quedan points. Ahí está, vamos a lo que.
Spotify. Pues nada, chavales, lo que estoy acumulando ahí sí que son monedas. Monedas estoy acumulando ahí para parar un tren. Bueno, no tenía muchas, pero a base de abrir, al final acabo teniendo dos. Bueno, voy a gastar aquí 15.000 por aquello de... Vamos a dar el tiempo de descuento aquí. Pero nada, muy bien, Muniain. Vale, Mabubá, Papi Sisé y Reyes. Nada ha bajado el sol, chavales. Nada ha bajado el sol. Lo dicho, bueno, acaba el vídeo con este Lucas Tops cedido. 7 partidos, el único destacable. Por lo menos me ha tocado un azulito, que es la única suerte que he tenido. El resto ya veis que no. Nada destacable. Bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más aperturas, darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Hasta luego.